Especialistas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas realizarán estudios sobre la leche materna a fin de prevenir enfermedades que la madre pudiera transmitir a sus hijos en el tiempo de lactancia, derivado del consumo de alimentos contaminados con pesticidas. Tratando de investigar algunos contaminantes que estén presentes en la leche humana, en este caso de mujeres de Tuxtla Gutiérrez, sobre todo algunos contaminantes de pesticidas que se han utilizado en el sembrado de los alimentos, ¿no? En la producción de los alimentos y que se consumen a través de nuestra alimentación y que pudieran estar contaminando a la leche humana. Yo quiero hacer mucho énfasis en esta parte porque no quisiera que se equivocara este tipo de estudios, ¿no? La leche humana sigue siendo el mejor alimento. Los daños a la salud que la presencia de agroquímicos puede generar a través de la leche materna serían irreversibles para los bebés. Últimamente, en el campo, al nivel de producción primaria de producto, de producción, se utilizan mucho pesticidas, agroquímicos. Puede generar a temprana edad o predisponer a temprana edad ciertos padecimientos severos que pueden afectar enormemente la edad adulta, de obesidad, algunos tipos de cáncer, generar un tipo de células cancerígenas o la promoción de estas células. Es decir, que los niños a temprana edad van a estar más propensos a padecer este tipo de enfermedades, y no solo cáncer, diabetes, hipertensión y una serie de enfermedades, ¿no? Ante esta situación, los especialistas en alimentos recomiendan desinfectar de manera constante frutas y verduras, sobre todo si se encuentra en periodo de gestación o lactancia. La leche materna es considerada como el mejor de los alimentos que pueden proporcionarse a un recién nacido, ya que ha sido producida por el cuerpo humano de manera especial para satisfacer sus necesidades, además de brindar inmunidad ante diversas enfermedades. Tamara Longines, 10 Noticias.